Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Cortina? Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hoy vamos a dedicar este programa, Octavo Mandamiento, a las nuevas disposiciones sindicales, a las nuevas normas. Claro. Vamos a ver cómo viene el panorama laboral en la Argentina. Sí, sí. Y tenemos como invitado a Héctor Recalde, diputado nacional por Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, pero abogado laboralista, histórico. Ha sido, qué sé yo, asesor de la CGT, ha trabajado desde Ubaldini hasta Moyano con todos. Un poco antes. Y un poco antes. Con Framini, ¿no? Framini. Con Framini. José Alonso. Claro. Andrés Framini y José Alonso. Claro. Ahí empecé. Gracias por estar acá. No, gracias a usted por invitarme. Recalde, antes de empezar todo el programa, me gustaría unas palabras, porque falleció Oscar Lescano, hombre histórico del sindicalismo argentino, entre comillas, del sector que llamado Los Gordos, un hombre que junto con... Digamos, perdón, Ani, que él mismo se tomaba en broma eso, sí, y decía, ay, sí, no, yo soy gordo. Yo soy gordo, claro que soy gordo. Lo tuvimos acá, vamos a repetir esa nota con Lescano. Junto con Tacone, con Smith, los hombres fuertes del sindicato de Luz y Fuerza. Dame unas líneas, de un perfil de... Bueno, fundamentalmente, yo recién estaba evocando la historia común. Yo tengo un afecto personal por él. Más allá de diferencias con los sectores sindicales, pero me unía al afecto y además a algunos episodios históricos, que ahora justo con el fallecimiento uno reflota. El primero de ellos fue cuando la política privatizadora de los 90 cayó sobre las empresas públicas, SEGVA entre ellas. Claro. Uh-huh. La Luz y Fuerza me encargó la defensa del convenio colectivo que había sido suspendido en su vigencia, junto con otros convenios colectivos. O sea que lo defendí en la justicia con, digamos, un éxito al principio. Hicimos una medida cautelar que suspendió la medida que dejaba sin efecto el convenio. Y después el gobierno de aquel entonces recurrió ante la Corte y casualmente, por esas casualidades permanentes, diría en aquella época, 15 días antes de privatizaran SEGVA, la Corte volvió a suspender el convenio. Pero como era una medida cautelar, el fondo continuaba, yo persistí y el convenio colectivo de Luz y Fuerza quedó vigente. Finalmente, o sea, quedó vigente. Quedó vigente, quedó vigente. Fue el único convenio, por seguidor y por fiel, diría el tango, ¿no? Y después tuve otro episodio lejano, con Oscar Lescano, que tiene que ver, había todo un cuestionamiento a la política laboral del menemismo, con un precedente. Una vez nos reunimos CGT, de Gualdini, 62, Lorenzo Miguel, con todos los consejos directivos, con todo el gabinete de Menem, en la Quinta Olivo. Bueno, hubo cuestionamientos, ya ahí había arrancado, esto fue en el 90, fines del 90. A mediados del 92, fines del 92, me vine a ver Lescano. Yo estaba un poco separado de la conducción de la CGT, pero me vino a ver Lescano al estudio por una serie de razones, pero con motivo de lo que se avecinaba, que era la primera huelga general que le hizo la CGT a Menem, que fue el 9 de noviembre de 1992. Y después, con todos los altibajos, siempre en la relación personal, siempre fue muy buena, muy afectuosa. Ahora, él en ese momento, más allá de la defensa del convenio colectivo, que eso es una constante, uno puede decir, en todos los sindicalistas, digamos, ¿él se opuso a la privatización de SEGVA o no? Bueno, esto yo no podría testimoniar ni de un lado ni del otro. Ajá. Pero en general hubo todo un sector sindical que convalidó las privatizaciones. Claro, eso. Sí, eso no sé la actitud personal. Sí, sí, claro. Yo lo consulté con Lescano este tema. Ajá. Y él dijo que estuvieron en desacuerdo y que fue tan así que cuando empezaron los españoles y después los franceses en un momento dado, ellos le bajaron la palanca. ¿Llegaron a bajar la palanca? Ellos llegaron a bajar la palanca de varias torres. Que significa cortar la luz, para decirlo en criollo. Es la jerga cortar la luz. Que se pusieron de acuerdo con un sector muy importante del gremio, los ingenieros, de los que dependían estos, y le bajaron la palanca. Bajaron 70 palancas.
Claro. En el momento más complicado de la negociación con los europeos. O sea que palabras más, palabras menos, igual siempre da la sensación, de, más allá de las críticas, que estuvo cerca de los trabajadores. Sí, sí, digamos que el dato lo dan los trabajadores de Luz y Fuerza, claro. Lo votan a Lecano. Bueno, vamos a ir un corte, vamos a ir a los auspiciantes y ahora volvemos con el tema de qué pasa con las nuevas leyes, qué pasa con el mínimo no imponible, ¿dale? Muy bien. Ya volvemos.